Tuxtla Gutiérrez son tres colonias vulnerables por deslizamiento de tierra. Constata el presidente del Poder Judicial trabajos a puerta cerrada en la región norte. Gracias al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Villaflores es vanguardista y un modelo a seguir, esto lo dice el alcalde de Villaflores. Ante Beatriz Gutiérrez, reconoce Rutilio Escandón Cadenas el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador a la educación superior en el estado de Chiapas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este martes. Martes ya 29 de septiembre del 2020. Con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Permítame ir de lleno con la información que obedece a asuntos vinculados con el coronavirus y cómo están los datos en el estado de Chiapas, lo que ha actualizado la Secretaría de Salud con relación a este tema tan importante. Le quiero comentar que con 6 casos positivos y una defunción de coronavirus confirmados en las últimas horas, Chiapas ha iniciado la quinta semana en semáforo amarillo. Esto lo ha informado la Secretaría de Salud del gobierno local, y es que la dependencia actualizó que el acumulado hasta este lunes es de 6,559 chiapanecos y 557 decesos en lo que va de la pandemia. En la actualización diaria de este comportamiento se dio a conocer que los casos recientes se registraron de la siguiente manera: Tapachula, 3 casos; Reforma, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, 1 caso cada uno. Vamos a otra información. Cierre de 7 grandes tiendas es el saldo de los bloqueos. Mire, le quiero compartir esta información importante, y es que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, Arturo Marí Domínguez, alertó que los bloqueos carreteros en el estado están dejando consecuencias económicas adversas, y una de ellas se vincula con el cierre de 7 grandes cadenas comerciales y un daño irreversible a los transportes que se mueven con mercancía, toda vez que quedan atorados en las vías de comunicación. Entrevistado sobre el tema, explicó que el sector ha notado que las protestas en las vías de comunicación crecieron de manera desproporcionada, y es que el problema mayor se está presentando en la región Altos, por lo que se espera que las instituciones puedan intervenir en este problema para darle solución a los bloqueos carreteros. Marí Domínguez expresó que más allá del obstáculo que enfrentan los transportistas con vehículos particulares, los cierres viales están generando un impacto negativo en cada uno de los transportistas de carga, pero además también pegan en la imagen que proyecta Chiapas a nivel nacional. Y mientras dijo existan o no existan, más bien en este caso, las condiciones de seguridad vial, será difícil que alguien venga a Chiapas a invertir. Hablando de empresarios, los adheridos a la Cámara Nacional de Comercios, en este caso estamos hablando de la CANIRAC, de los restaurantes y alimentos condimentados, señalan que se han alineado a políticas nacionales. Guillermo Acero Bustamante, presidente en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, dio a conocer que los afiliados están llevando a cabo procesos de certificación para ofrecer a la población productos y servicios de la más alta calidad. En ese sentido, dio a conocer que a partir del próximo mes, esta actualización podrá hacerse de manera virtual y cada año deben cumplir esto con los establecimientos. Detalló que se trata de la norma oficial mexicana NOM-251-SSA1-2009, la cual establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y también sus materias primas, todo ello con el fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los consumidores en todo el territorio nacional, así lo precisó. Detalló que una vez llevado a cabo este proceso, se emite un documento oficial por parte de la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
al haber cursado la capacitación de buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, esta tiene un año de vigencia. Destacó que este proceso es de gran beneficio tanto para los restauranteros como para los clientes. Por ello es necesario también hacer saber del tema a todo el seccional de la gastronomía. No se trata únicamente de cumplir, se trata de revisar todo el manejo adecuado de los alimentos. Así lo destacó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, el coronavirus nos ha llevado a una crisis tremenda en varios aspectos, no solo en Chiapas, sino en México y a nivel mundial. Aquí en el estado, apenas 0.4% creció el empleo en la entidad. Le comparto la siguiente información y es que los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que Chiapas apenas registró un crecimiento de 0.4% con relación a las personas ocupadas mayores de 15 años para el mes de agosto de este 2020, pasando del 96.5 al 96.9% entre agosto de este año y lo reportado en las mismas fechas, pero de 2019. Aunque la pandemia generó un impacto en 12 millones de personas, el organismo destacó que 608 mil se incorporaron a la población económicamente activa y actualmente suman 53.2 millones en este rubro. Lo mejor es que 7.8 millones de mexicanos se han incorporado a sus actividades laborales, esto luego del impacto de la pandemia. De los aspectos negativos, es importante señalar que la tasa de informalidad ha venido creciendo, es decir, aquellas personas que sí tienen un trabajo, pero que no tienen seguridad social. Cambiando de información, aquí en la capital chiapaneca, habitantes de la Jamaipac están denunciando el colapso del drenaje. Habitantes de la zona poniente sur de Tuxtla denunciaron el colapso de la red de drenaje en este punto, lo que ocasiona serias afectaciones a los habitantes de la colonia Jamaipac. Se trata concretamente de los habitantes de la 23 Poniente entre Sexta y Séptima Sur, quienes dan a conocer que desde hace 3 años la red de drenaje ha colapsado y con ello se genera un encharcamiento de aguas negras constantemente. En todo este tiempo continúan saliendo las heces fecales de las alcantarillas y recorren al menos 3 cuadras afectando a cerca de 70 familias, así como comercios que se localizan en esta zona. Lamentaron que desde ese tiempo también han realizado las quejas correspondientes al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SMAPA, para que atienda de este tema, pero no existe respuesta hasta el momento. El tema del drenaje no es algo reciente, reconocieron. Sin embargo, a pesar de ser considerada una zona residencial y comercial, el tema de la infraestructura ha sido un problema en este punto de Tuxtla y el reclamo también ha sido constante por parte de los habitantes, quienes también señalan que las cuotas de agua y drenaje son más caras que en otras colonias de la ciudad y por ello consideran que este reclamo es justo, ya que se trata de la infraestructura y un tema de salud. Detallaron que en este punto las calles son más amplias, por lo que la red de drenaje queda pegada a un costado y en este caso las aguas negras fluyen afuera de las viviendas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, 3 colonias son vulnerables por deslizamiento de tierra. Mire, le comparto la siguiente información. Después de que se confirmó un deslizamiento importante de tierra a un costado de Bodega Aurrera sobre el libramiento sur en Tuxtla Gutiérrez, la titular de la Secretaría de Protección Civil en la capital de Chiapas, Elizabeth Hernández Borges, informó que la causa que originó este incidente fueron los constantes escurrimientos pluviales a consecuencia de las lluvias y se suspenderá toda actividad en el centro comercial para no exponer a los trabajadores ni tampoco a los usuarios. Entrevistada sobre el tema, detalló que son 3 las colonias que se encuentran cerca del deslave de tierra y están con algún grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, es fundamental que la población reporte si nota algún desperfecto en sus hogares o si detectan una especie de formación de gradas en los terrenos, lo que se traduciría en un riesgo para nuevos deslizamientos. La pared que usted ve en pantalla sufrió el desplome de material y tiene una altura de 20 metros y 40 de largo. Joyas del Oriente, Condominios Pedregal y Lomas del Pedregal son las 3 colonias que se encuentran atrás de este lugar de donde ocurrió el incidente. Esto fue lo que dijo la funcionaria municipal.
No podemos minimizar el deslizamiento alrededor cercano, más o menos 20 metros de donde inició el proceso. No hay población cercana, sin embargo, pues confluyen varias colonias a su alrededor. Por ello, se ha trabajado con la empresa en una solución integral que permita garantizar que no se siga socavando esta zona, deslizando la tierra. Bueno, el personal de Protección Civil recorrió esta parte en la capital chiapaneca sobre el Libramiento Sur y señalaban que la empresa está obligada a realizar todas las acciones de mitigación que sean necesarias a fin de evitar más afectaciones entre la población. Según lo señalado, la empresa sí cuenta con los requerimientos de ley, desde la licencia de funcionamiento hasta los dictámenes de riesgo. Esto dijo la funcionaria. Afortunadamente, dentro de los daños que se han manifestado, no impacta en este momento a viviendas, no impacta directamente a la zona de descarga. Sin embargo, es una por acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Civil, no se va a permitir de momento la actividad hasta en tanto no se presenten las obras de mitigación que tiene que hacer la empresa, sobre todo por seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios. Bueno, las obras de mitigación que básicamente se tienen que hacer en el lugar están vinculadas con la construcción de un muro de gavión y la retención de agua. El día de ayer hubo manifestaciones en la capital chiapaneca. Profesoras que fueron retiradas de los CENDIS aquí en Tuxtla Gutiérrez están pidiendo su reinstalación. Un grupo de 19 maestras que fueron dadas de baja del CENDI localizado en la colonia 24 de junio en Tuxtla se manifestaron este lunes por la mañana para pedir su reinstalación y el pago de 2 meses de salarios que la Secretaría de Educación Federalizada les adeuda. Vanessa del Pino, representante de este grupo, precisó que laboraron en el CENDI número 1 perteneciente a la CEF, del cual fueron despedidas el mes de agosto sin justificación alguna. Indicaron que ellas pertenecen al capítulo 4000, lo único que les dijeron es que el recurso había sido retenido por Hacienda y que hasta el momento no sabe qué va a pasar con este tema. Estas maestras llevaban en algunos casos 14 años laborando, la que menor tiempo acumulaba 4 años, por lo que consideran injusta esta acción cuando han cumplido al pie de la letra con sus obligaciones. Desempeñábamos diferentes cargos, desde asistentes hasta responsables titulares de las salas, y el pago siempre fue el mismo. En diferentes ocasiones nos cargaban de trabajo y nos daban mayores responsabilidades, así lo señalaron. Las extrabajadoras manifestaron que en diferentes ocasiones pidieron tener algunos beneficios laborales, sin embargo los directivos siempre respondieron que no tenían derecho a ninguna prestación laboral, por ello nunca contaron con seguro médico, con el argumento de que este personal corresponde a un programa de becas. Nosotros lo que pedimos directamente es que nos tomen en cuenta, que las autoridades puedan hacer algo por nosotras. Somos 19 maestras que de la noche a la mañana fuimos suspendidas, así lo remarcaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En otra información, ante Beatriz Gutiérrez Müller, reconoce el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el impulso del presidente de la República a la educación superior en Chiapas. Durante el arranque de las actividades académicas del Instituto Politécnico Nacional en Chiapas, encabezado por la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el impulso que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda a la educación superior en Chiapas. En el municipio de Palenque, donde inició la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería UPIP Campus Palenque del Politécnico Nacional, el mandatario señaló que pasaron 84 años desde su creación para que este instituto tuviera presencia en la entidad. Tras refrendar su apoyo a los estudiantes de esta nueva sede del IPN, así como a toda la comunidad universitaria del país, Gutiérrez Müller les convocó a hacer su mayor esfuerzo y aprovechar los conocimientos que impartan sus docentes, y aunque ahora las clases sean de manera virtual, debido a la pandemia, les pidió no desertar y avanzar en cada ciclo. Luego de inaugurar el ciclo escolar 2020-2021 de la UPIP, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, enfatizó que este espacio contribuirá en la formación de generaciones que aportarán su talento a nuevas oportunidades en esta zona prioritaria, en la cual se impulsan los megaproyectos del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec. En este marco,
El coordinador científico del Tren Maya, Javier Velázquez Moctezuma, en representación del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, entregó al director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, el documento de donación del terreno donde se construirán las instalaciones de la UPIC Campus Palenque. A su vez, Rodríguez Casas informó que este campus, proyectado para 3.500 estudiantes, inicia con 121 alumnos de diversas comunidades de la región, quienes cursarán las ingenierías ferroviaria, civil y biotecnología, así como la licenciatura en turismo sustentable. Vamos a más información. El alcalde de Villaflores señala que este municipio se ha convertido en un lugar vanguardista. Le comparto la siguiente información, y es que el auditorio de la Real Academia de la Lengua Frailescana fue declarado como el recinto oficial en el que se llevó a cabo el segundo informe de actividades del presidente municipal de Villaflores. Estamos hablando de Mariano Rosales Suar. Por supuesto, se llevó a cabo todo el protocolo que involucró la sesión de cabildo, para luego señalar que ha tenido este municipio una proyección importante gracias a los trabajos que ha llevado a cabo el titular del Poder Ejecutivo, Rutilio Escandón Cadenas, y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, el presidente habló de temas vinculados a la educación, obra pública, seguridad, salud, infraestructura, cultura, deportes, entre otras actividades, por lo que además dijo que se tienen resultados importantes gracias al trabajo que ha tenido el cabildo, que ha también alineado las políticas públicas del gobierno estatal. Además, hizo una mención especial en agradecimiento a su esposa Margarita, a sus hijos Mariano, Mariana, Valeria y Emiliano por su comprensión, y por supuesto también esto señalaba en el marco de su segundo informe, que además contó con la participación y presencia del fiscal Jorge Luis Llave Navarca. El Poder Judicial del Estado constata los trabajos a puerta cerrada en la región norte. El presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacio, realizó una visita a diversos juzgados penales tradicionales y del sistema oral en diversos distritos judiciales de la región norte del Estado, donde verificó las condiciones de sanidad de las instalaciones y constató el compromiso del personal que, a puertas cerradas, continúa trabajando para garantizar la impartición de justicia en Chiapas. Les exhortó a continuar trabajando con ahínco, pues aunque actualmente no están corriendo términos de ley, desde el inicio de la pandemia se atienden temas penales y familiares de prioridad que involucran a mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de acciones administrativas como el pago de pensiones alimenticias, recuperación de menores, constancia de no antecedentes penales. Se suma ahora la atención en los rubros mercantiles, una ampliación de actividades en el Centro de Justicia Alternativa, el Instituto de Defensoría Pública, y en los días de atención, los módulos de constancias de no antecedentes penales, que trabajarán de lunes a viernes, la recepción diaria de juicios de inicios en oficialías de parte común, además de las sesiones de pleno del distrito, ordinarias de plenos y del Consejo de la Judicatura Estatal. Vamos a más información. Le cuento aquí los trabajos que ha llevado a cabo también la Fiscalía General del Estado. Mire, le comparto lo siguiente, y es que en el marco de una gira de trabajo en el municipio de Palenque, el fiscal general Jorge Llave Navarca encabezó la inauguración de la Sala de Juicio Oral, la Unidad Integral de Investigación de Justicia Restaurativa de Violencia de Género y el Aula Lúdica de la Fiscalía del Distrito Selva, y recibió al presidente municipal Carlos Morelo Rodríguez el acta de cabildo de la donación también de un predio que servirá para la construcción de las nuevas oficinas de la sede de este órgano de procuración de justicia en dicho municipio, y también supervisó el funcionamiento del centro de monitoreo y videovigilancia para seguir garantizando la seguridad y la paz en la región selva. Además, hizo entrega de dos patrullas a la policía especializada, donde resaltó que estas acciones contribuirán a mejorar capacidades, actuación y profesionalización de policías, peritos y Ministerio Público. Una bolsa con basura moviliza a las policías. Una bolsa de basura provocó una fuerte movilización policíaca luego de que vecinos del barrio Coquelexazán, en Tuxtla Gutiérrez, reportaron olores fétidos saliendo de una casa habitación. Fue una llamada al número de emergencia 911 que las autoridades fueron informadas, por lo que el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C5 pidió que se movilizaran
al lugar. Elementos de la Policía Municipal, Estatal, así como de la Fiscalía General del Estado, se presentaron en el domicilio localizado sobre el Boulevard Samuel León Brindis, cerca del Libramiento Sur. Al realizar una inspección del domicilio, los uniformados no localizaron nada extraño, pero momentos después acudieron al lugar personas con la llave de la puerta principal y revelaron que se trataba de una bolsa negra con basura. En respuesta, los elementos de los cuerpos policíacos se retiraron del sitio de los hechos e informaron lo ocurrido a sus superiores. Aquí mismo en la capital chiapaneca propinaron una golpiza a un individuo que quiso robar a una persona. Mire, le comparto la siguiente información de mi compañero José Ortega, y es que un sujeto acusado de intentar arrebatar a una menor de edad de los brazos de su madre fue golpeado en el centro de Tuxtla Gutiérrez la tarde de este lunes. Minutos después de las 16 horas se registraron estos hechos sobre la calle central entre la segunda y tercera sur. A través de una llamada al número de emergencias 911 se detalló que un sujeto intentó arrebatar de los brazos de una madre a una pequeña de 5 años. Las personas que observaron la escena se armaron de valor y vapulearon al acusado del intento de robo. Elementos de policía en motocicletas acudieron de inmediato al lugar y el acusado, de unos 40 años, fue llevado a bordo de una patrulla ante la instancia de Procuración de Justicia para que respondiera por sus hechos. A ver si así se le quita la maña, aunque no es buen ejemplo tomar la justicia por la mano, pero ante la ausencia de las policías, pues la gente tiene que defenderse. Vamos a otro tema. Esclarece la Fiscalía General del Estado la muerte de una mujer allá en Comitán de Domínguez. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, logró el esclarecimiento de la muerte de Nayeli N. en la ciudad de Comitán de Domínguez, logrando la detención de Eric Enrique N. y Cecilia N. por su responsabilidad en esta conducta criminal. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 24 de septiembre del año en curso, se recibió la noticia criminal del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en un tramo carretero que conduce al Tecnológico Regional de dicha ciudad, por lo que se activó de manera inmediata el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio. Derivado de trabajo de investigación a través del empadronamiento, inspección y verificación de cámaras de videovigilancia, así como entrevistas y la complementación de una orden de cateo en un bar ubicado en la colonia Chichimá, la Fiscalía estableció que Eric N. conducía un vehículo marca Honda tipo Odyssey de color gris en el tramo carretero Comitán-Simol, acompañado por la hoy Oxisa, con quien discutió por motivos sentimentales. Luego esta salió proyectada al interior, o mejor dicho, al exterior de la unidad en movimiento, lo que provocó que perdiera la vida. Posteriormente levantó y trasladó al cuerpo sin vida a donde fue localizada y abandonó el vehículo a las afueras de la ciudad. Asimismo, de acuerdo con las diligencias de investigación, se acreditó que Cecilia N. ayudó al hoy imputado a ocultar las pertenencias de la víctima y a borrar de indicios de la comisión del delito. Por tales hechos, ambas personas fueron presentadas ante el órgano jurisdiccional para que les resuelva su situación jurídica. Bueno, ya que estamos en estos temas, la Fiscalía General de la República aseguró un paquete de metanfetaminas. Le comparto la siguiente información, y es que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con su delegación en Chiapas, dio por iniciada la carpeta de investigación en contra de una persona por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de asegurarle más de 8 kilos de metanfetaminas. De acuerdo con el reporte, los elementos se instalaron en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Tapachula, en el municipio de Huixla, para realizar inspecciones a vehículos particulares y públicos. Durante dicha revisión tuvieron a la vista un autobús de pasajeros procedente de Oaxaca con destino a Huixla y solicitaron al conductor del camión que se detuviera. Al realizar la inspección de rutina, dentro del guardaequipaje localizaron una mochila negra en la que había 9 envoltorios confeccionados con plástico, cada uno de ellos con una sustancia sólida fragmentada con las características de la metanfetamina, lo que se conoce como cristal, que arrojó un peso de 8 kilos con 500 gramos, además de que se encontraron 27 cartuchos de repuesto de cigarro electrónicos, y se aseguró en el lugar a Rafael, quien pues iba como pasajero en este autobús.
Hablando de autobuses, 13 muertos y 21 lesionados en fatal accidente. Una información de mi compañero Juan Orel desde Comitán, y como oportunamente se le informó en la mañana y en la tarde de ayer, 13 muertos y 21 lesionados fue el saldo de un trágico accidente que se registró en la madrugada de ayer en el tramo Comitán-Chamic, cuando un autobús de la empresa Transportes de Pasaje La Angostura, TPA, sufrió una falla en los frenos y se impactó contra el paredón. Fue alrededor de las 5 de la mañana que ocurrió el accidente en el kilómetro 204 más 300 de la carretera federal, en un tramo sinuoso comúnmente conocido como la curva o las curvas de la nariz del diablo. Se presume que el autobús de la marca Marco Polo, color naranja con placas 334RP1 de turismo con número económico 2030 de la línea de transporte TPA, sufrió una falla en los frenos cuando circulaba en una prolongada pendiente, por lo que al llegar a una curva el chofer perdió el control y se estrelló contra el paredón, evitando con ello que cayera a un profundo barranco. El camión de transporte cubre la ruta Tuxtla-Motocintla, por lo que viajaban varias personas originarias de los municipios de la zona sierra, frontera de Comalapa, Chicomucelo, Motocintla, Mazapa de Madero, Matenango de la Frontera, Siltepec, El Porvenir, entre otros. El suceso movilizó a 5 ambulancias de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana de la Trinitaria y Comitán, en donde paramédicos y bomberos brindaron los primeros auxilios a 21 personas que fueron trasladadas al Hospital Regional María Ignacia Gandulfo de la ciudad de Comitán. Y bueno, allá en el municipio de Tapachula, lamentablemente, un tráiler impactó a otros dos vehículos. Le comparto la información de mi compañero Víctor Sánchez, y es que personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Tapachula rescataron a dos mujeres que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo que fue impactado por el cabezal de un tráiler frente a las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera. Estos además terminaron impactándose contra un taxi, dejando daños materiales por varias decenas de miles de pesos, así como el malestar ciudadano que exige a las autoridades federales la construcción de un puente o reductores de velocidad frente a la institución médica. Estos hechos ocurrieron este lunes luego de que en un vehículo Chevrolet Aveo conducido por Fabiola, de 40 años de edad, salía del hospital y al querer retornar a la altura de la entrada a Framboyanes fue impactado por el cabezal del tráiler Kenworth Kenmex. Las dos mujeres que viajaban en la primera unidad resultaron lesionadas, quedando prensadas al interior de su vehículo porque tuvieron que utilizarse algunas herramientas especiales denominadas la quijada de la vida para rescatarlas y trasladarlas al hospital del IMSS, en donde labora. El conductor del tráiler, estamos hablando de David, quedó a disposición del Ministerio Público, al igual que todas las unidades involucradas en el percance. Mientras investigan los hechos y saber quién tuvo la culpa, ¿no? Sí, preocupante, Carlos, porque además, imagínate, finalmente un accidente vehicular, si no es tu culpa, en lo que se resuelven por lo menos tu patrimonio, tu propiedad, un vehículo, que cuánto cuesta adquirirlo, pues. Oye, si no es tu culpa, ¿qué culpa tienes? Sí, ¿no? Que el otro no sepa manejar. Exactamente, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy es martes 29 de septiembre del 2020, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Reconoce el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador a la educación superior en Chiapas. En Tapachula inicia la reconstrucción de puente colapsado por lluvias. Aquí en la capital, 3 colonias en riesgo de deslaves de tierra. La UNACH otorga reconocimiento académico a alumna. En Palenque encabeza el gobernador la apertura de la zona arqueológica al 30%, pero ya se abrieron las zonas arqueológicas. En Villaflores, en la Frailesca, Mariano Rosales Suárez rinde su segundo informe de actividades. En la contraportada en Comitán, como ya decíamos, trágico accidente deja 13 muertos y 21 lesionados. La Secretaría de Marina Armada de México, por conducto de la 14ª Zona Naval, convoca a todos los mexicanos por nacimiento, ambos sexos, que reúnan los requisitos de la presente convocatoria para ingresar a la Guardia Nacional. Si le interesa esta chamba, en la contraportada del Cuarto Poder vienen todos los requisitos para ser integrante de la Guardia Nacional. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez, Elio Enríquez, Julio Hernández López, Rafael Lore de Mola, Catón, Gerardo Velázquez de León y Valeria Moy. Portada y contraportada del Cuarto Poder del martes 29 de septiembre del 2020.
Y bueno, en más información, también aquí le presentamos lo más relevante vinculado al mundo de la cultura y los espectáculos. El director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, Marco Antonio Orozco Suárez, destaca que estamos a un año del Bicentenario de la Independencia y a cuatro del Bicentenario de la Federación. Al preguntarle cómo se debe festejar, señala, el Bicentenario del inicio de la Independencia debe ser un gran festejo a nivel nacional, que lleve a difundir ampliamente todos los sucesos históricos para reafirmar nuestra identidad y grandeza como mexicanos, al igual que el Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, que debería conmemorarse en todo el país, pues es día de fiesta nacional. Chiapas debe estar presente en todos los rincones del país y aprovechar esto en todos los sentidos, cívico, histórico, cultural, artesanal, turístico, comercial, etcétera, agregó. Para tales celebraciones, el cronista considera que se debe preparar un grupo integrado por los tres niveles de gobierno, universidades, asociaciones culturales, artesanales y empresarios, entre otros, e integrar un gran proyecto nacional e incluso internacional. Aunado a esto, que se contemple un buen presupuesto público para ello y se garantice su ejercicio transparente y democrático, y abunda que habría que vincularse con los chiapanecos que viven en otros estados del país y el extranjero. Por último, expresó que es una gran oportunidad que no hay que perderla, no usarla con fines políticos únicamente o fines particulares, sino para beneficio de todos los chiapanecos. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Los Tercos de Ya No Estoy Aquí se llevaron la 62 entrega de los premios Ariel al ganar 10 de las 13 categorías a las que estaban nominados en una ceremonia que por primera vez en la historia fue realizada de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19. No solo se coronó como la mejor película, Fernando Frías ganó el premio como director y por guión original, mientras que su protagonista, Juan Daniel García Treviño, se colocó como revelación actoral. El filme también triunfó en las categorías de edición, maquillaje, sonido, fotografía, vestuario y diseño de arte. La ceremonia se transmitió en vivo desde los foros de Canal 22 con la presencia únicamente de los conductores Roberto Fiesco y Verónica Toussaint. Las estatuillas se entregaron simbólicamente y los ganadores fueron contactados por videollamada para dar sus agradecimientos. En la ceremonia se habló de la preocupación por la desaparición de los fideicomisos Coprocine y Fidecine, de los recortes así como de la exigencia de un alto al acoso y al hostigamiento a las mujeres en la industria. Las ganadoras, la conductora y la directora de la AMAC, Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Mónica Lozano, portaron pañuelos rojos durante sus discursos. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Adolfito, mañana los comentaristas dicen que se va a echar una cascarita a México. Pues, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, ¿no? Como un entrenamiento, ¿no? ¿Pueden conseguir los guatemaltecos una selección competitiva, tomando en cuenta que hay varios entrenadores mexicanos allá y conocen al fútbol mexicano y como para darles una orientación y decir, oye, pues estos pueden sí, ser? Sí, tampoco es que México traiga un gran nivel futbolístico, ¿no? Eso también creo que es una realidad. Hubo por ahí una especie de, digamos, rencilla entre el Piojo López, ¿no? La inconformidad que manifestó en la conferencia de prensa al decir que esta concentración express de la selección mexicana dejó muy agotado a sus jugadores. Esto sí, porque en el Cruz Azul pues salieron como 3 o 4 lesionados. El América sí, y en el entrenamiento. Pero en fuera tobillo, de lugar, ¿no? Creo, ¿no? En las declaraciones sí, del Piojo. Sí, es que Piojo de por sí es así. Le busca 3 pies al gato. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a más de la sección deportiva. La oncena de ALZ Concretos logró una importante victoria de 3-0 como visitante ante Santa Fe Don Rafita en juego correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Zona Chiapas, disputado el pasado fin de semana en el campo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Linda Castañeda se despacharía con 2 goles a los minutos 63 y 80 y para redondear la victoria, Saraí González anotaría el 3-0 al 85. Por su parte, Santa Fe Morber visitó esta jornada al Suchiate FC sacando un empate a 1 gol de la cancha del Estadio Plan Alemán de Ciudad Hidalgo. La escuadra tuxtleca, dirigida por Francisco Mora, se había puesto al frente en el marcador al minuto 7 vía Irene López. Sin embargo, Suchiate FC lograría el agónico gol del empate al minuto 88 con anotación de Josefina Ramírez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Haciendo alarde de contundencia y bajo la guía de la goleadora Niurka de la Cruz, Iguaneros de Mazatán venció a domicilio a Santos Tuxtla al son de 4-0 en el partido que cerró las acciones de la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, Zona Chiapas.
El Parque Recreativo Cañahueca de Tuxtla Gutiérrez recibió por vez primera el certamen nacional de fútbol femenil, con dos cuadros deseosos de llevarse la victoria ante la mirada de decenas de personas que asistieron al graderío del Campo 2, aprovechando la reapertura de las instalaciones. Niurka de la Cruz, con dos goles a los minutos 53 y 71, fue la figura del encuentro, mientras que al minuto 67 Carla Mateo anotó un gol olímpico y al minuto 86 cerraría la cuenta Roxana Cibaja con gol de tiro libre. Con este resultado, Iguaneros FC llegó a 6 puntos como resultado de dos victorias en dos fechas celebradas, mientras que Santos Tuxtla hilvanó su segundo descalabro y se mantiene sin unidades. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Una nueva jornada de velocidad en la que los autos fueron llevados al límite de su capacidad se vivió este fin de semana en el Superóvalo Chiapas, dentro de las acciones correspondientes a la fecha 4 del serial Rabbids Fórmula 1800. En el primer hit puntuable, Pablo Ortiz terminaría en primero, Cristian Ortiz se quedaría con el segundo lugar y Isaí Ortiz aparecería para completar el 1-2-3 para la escudería Auri. Para el hit 2, Cristian Ortiz terminaría llevándose la bandera cuadros, dejando en segundo lugar a Víctor Albores de UDS Racing y en tercero a Emilio Roqueñi de Sparling Racing Team. Para el tercer y último hit, Pablo Ortiz volvería a dominar la sesión, dejando en esta ocasión en segundo puesto a Saí Ortiz y en tercero a Cristian Ortiz para un nuevo 1-2-3 para Auri Racing Team. Finalmente, vale la pena destacar que la ceremonia de premiación estuvo encabezada por el destacado piloto chiapaneco del campeonato NASCAR Michael Strokes, Juan Antonio Reyes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La ubicación del semáforo epidemiológico en color amarillo ha permitido que muchas personas estén regresando a los sitios públicos, caso específico al Centro Recreativo y Deportivo Cañahueca. Sin embargo, en gran parte las personas que asisten han obviado las medidas de sanidad, algo que podría repercutir seriamente primero en su salud, luego en tener que cerrar ciertas áreas del recinto deportivo. Este fin de semana fue prueba de ello, pues en algunos sitios como las canchas techadas han recibido a cientos de visitantes, algunos de ellos se encuentran portando debidamente el cubrebocas, aditamento de riguroso uso no solo en estas instalaciones, sino para otros espacios públicos y privados en la capital chiapaneca. La nueva normalidad alcanzó al Centro Deportivo Cañahueca, aunque en su mayoría quienes asisten no están acatando al 100% las disposiciones. El reclamo antes del cambio de color en el semáforo preventivo era que no se permitía el uso de ciertas partes del parque, pero ahora mismo son quienes hicieron el reclamo los que están incumpliendo con parte de este trabajo que debería ser mutuo. El punto en contra de la administración de Cañahueca está en el hecho en que por ahora los filtros que en la reapertura de las instalaciones deportivas públicas no están más, por lo que a partir de ahí el ingreso es libre, sin que nadie se les impida o les solicite cumplir con las medidas preventivas. En las próximas semanas se daría el cambio a verde, punto en el que las actividades volverían completamente a la normalidad, hecho que traería consigo muchos cambios en el modo en que la ciudadanía percibe el tema del cuidado personal, con lo que se regresaría a un color que impediría la realización de eventos deportivos en espacios públicos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Nutrida asistencia se vivió este fin de semana en lo que fue el Congreso Técnico de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo. Mario Maldonado Romero, presidente del órgano, recibió poco más de 20 equipos provenientes de diversos municipios de la geografía chiapaneca. Las instalaciones del Club Orcas fue la sede para los trabajos. Ahí Mario Maldonado recalcó la importancia de que el evento fuera presencial, pues con la cancelación del calendario de actividades de este 2020 se necesitaba la presencia de los entrenadores. Enfocados en plantear las actividades para el año 2021, en donde esperan no vuelva a presentarse circunstancias como las que se viven actualmente, se tocaron puntos específicos como el reglamento deportivo, espectros de calidad de los eventos, los parámetros que habrán de tomar para la selección estatal, los seriales estatales en la modalidad de ruta y montaña, así como los programas para desarrollar el ciclismo deportivo y urbano. Al culminar el Congreso Técnico, segundo en la gestión de la actual dirigencia, se procedió a la firma de todos los presentes, acordando que en breve se dará a conocer el calendario 2021, a la par de informar que para el cierre de este año se tendrá un par de eventos de gran importancia. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Vamos a ver el mapa de Chiapas, que aparece hoy en color verde, amarillo y naranja. La parte verde indica lluvias fuertes, mejor dicho, muy fuerte, de 50 a 75 milímetros. Y se va a presentar en las regiones Istmo Costa, Frailesca, Metropolitana,
de Los Llanos, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Alto Sauzil, Celtal, de Los Bosques, Norte y la región de Mezcalapa. La parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a presentar en las regiones Selva Lacandona, la región Maya, la región Vallesoque, la Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. Mientras que la parte naranja indica lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros y se va a registrar prácticamente en la región norte de Los Bosques y la región Tulija. El frente frío número 4 se ubicará esta mañana desde el noroeste de los Estados Unidos hasta el centro de Veracruz. Sin embargo, la masa de aire frío y la cual le da el impulso permitirá la llegada del frente al occidente de Tabasco por la tarde. Lo anterior favorecerá el incremento de nublados y del potencial para lluvias en la región, previéndose tormentas intensas de 75 a 150 milímetros, con puntuales y torrenciales de 150 a 250 en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío y la cual se asocia al frente generará viento del norte con rachas fuertes e intensas en el istmo de Tehuantepec, occidente de Chiapas y costa de Tabasco. Tome sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones del estado. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde que en punto de las 2 de la tarde tendremos más información. En nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Sotero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.